En algún momento vos intentaste comunicarte con el entonces arzobispo de Buenos Aires, con Bergoglio. ¿Y qué pasó? Año 2002, estando Pisiochi, mi abusador prófugo de la justicia, decidimos avanzar sobre la responsabilidad civil del colegio. Y allí nos encontramos con un colegio marianista que lo que planteaba era un supuesto acuerdo económico privado, en el cual el colegio asumía su responsabilidad civil pero a cambio pretendía que las víctimas nos comprometamos a guardar la confidencialidad Ajá. sobre esta asunción de responsabilidad. Mira. Bueno, a mí me resultaba inaceptable. Obvio. Y esa situación la resistí, la denuncié, la luché, y entre otros muchos ámbitos concurrí a la sede del arzobispado de la ciudad a mediados del 2002, que siempre me acuerdo que eso fue a instancias, una de las denuncias que realicé fue en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que sacó una resolución muy buena, a favor de mi postura, echando por uh -huh. tierra esta pretensión del colegio. Resolución que firmó la defensora del pueblo de la ciudad de ese momento, que se llamaba Alicia Oliveira. Sí, claro, me acuerdo. Quien ya ha fallecido, sí, nunca sí. la conocí personalmente. Agua del y el día que yo fui a retirar esa resolución a la sede de la defensoría, el abogado empleado de la defensoría, que me la entrega al tiempo que me felicita y todo, me hace un comentario diciéndome: Alicia Oliveira es amiga del cardenal Bergoglio, tiene un muy buen concepto de él. Y ella te sugiere que lo vayas a ver porque considera que si lo haces, él se va a poner de tu lado en esta pelea. Uh -huh. Yo me acuerdo que me, a mí me llamó la atención, fue un comentario que me quedó haciendo ruido. Eh, de, muy sintéticamente, en mi caso, siempre fui un, como ciudadano una persona que tuvo una mirada muy crítica de la jerarquía católica. Uh -huh. Y no, y no soy de los que asocian catolicismo a su jerarquía. Digo, creo que dentro del catolicismo sí, sí, hay, de hay muchísima variedad, pluralidad, ni que hablar la diversidad de, de maneras de considerarse católica o católico que tienen la gran mayoría de las personas. Pero de sus jerarquías por sus roles políticos a lo largo de la historia argentina, como uh -huh. un estamento de poder privilegiado. Siempre tuve una mirada crítica en general, independientemente de quiénes fueran sus integrantes por lo cual eh, me, me hacía doble ruido esta posibilidad de ir a apelar al arzobispo de la ciudad. Lo cierto es que como en todo ese camino de, en búsqueda de reparación y justicia, finalmente me decidí y fui, me presenté en la sede del arzobispado de la ciudad, me recibí un secretario de Bergoglio, un tal padre Martín García Aguirre, y concretamente él me escuchó y mi planteo fue que yo quería conocer qué postura tomaban ellos como jerarquía católica de la ciudad si avalaban o desautorizaban la a este... propuesta del colegio. Este secretario me dijo yo voy a compartir todo esto con el cardenal, en pocos días nos vamos a comunicar con vos, y lo cierto es que a los pocos días este padre García Aguirre se comunicó conmigo y me dijo que el cardenal me pedía y me invitaba a que tramitara mi pedido ante la Vicaría Zonal de Flores. La Iglesia Católica de la ciudad está dividida en cuatro vicarías que comprenden distintos barrios de la ciudad. La de Flores es la que corresponde. A... Barrio vecino a Caballito, donde está el Marianista, que allí me iba a recibir el obispo a cargo Mario Poli. Y así fue, fui a la sede de la vicaría zonal de Flores, me recibió el entonces obispo Mario Poli, que hoy es el arzobispo de sí, la sí. ciudad. Y con él tuve varias reuniones en la sede de la vicaría de Flores y finalmente la respuesta que por boca del obispo Poli me dio la jerarquía católica de la ciudad de ese momento, que encabezaba Bergoglio, era que ellos avalaban la actitud de este colegio. Y siempre cuento a lo largo de los años, ya muchas veces, y desde que hice pública mi historia en el 2012, eh, que ese aval, eh, no me, no, eh, lo más, algo no menos grave que eso, era la postura desde la cual lo hacían. Y la, lo que a mí me transmitió Poli personalmente, uh -huh. pero en representación de la jerarquía, era... Un sentimiento de una profunda subestimación de la gravedad del delito y de la injusticia de la que estábamos hablando. Uh -huh. Y de por qué, en este caso, una víctima, más de 10 años después, estaba tan necesitada de escucha, de reparación, de justicia, de reivindicación. Cosas que pueden parecer elementales, pero yo sentí una, una postura en la relación, en ese trato que tuve con ellos, de, de mucha arrogancia, de saberse en una posición uh -huh. de poder. Y. Así quedó, fue, digamos, una, fue una experiencia triste, amarga, que sí, a partir del 2012, cuando logro el juicio y condena de mi abusador, siempre vengo compartiendo públicamente. Sí, sí. Eh, ¿Y, y, y una vez que el abusador fue condenado, ¿le cupo algún tipo de responsabilidad al colegio? No, no el colegio, eh, años, en esa lucha porque asumiera su responsabilidad en lo civil, finalmente lo hizo, con una demanda civil ya iniciada, uh -huh. pero finalmente el colegio asumió su responsabilidad y lo que yo resistí peleé fuera que no tuviera vigencia esa pretensión de confidencialidad. Okay. Esto se logró en una instancia de mediación civil. Uh -huh. eh, bueno, entre otras cosas, finalmente antes de todo eso el colegio tuvo que asumir una carta, tuvo que redactar una carta asumiendo su responsabilidad, pidiendo disculpas a las víctimas. Yo entre otras cosas también luché para que eso se hiciera en una ceremonia en el mismo colegio. ¿Y se pudo hacer? Eh, sí, sí, fue una larga pelea. Sí. Pero se hizo justicia. Sí. Sí. Yo siempre vi todo eso como grandes logros de lucha, y sí, que por claro, eso después no. socialmente compartí con, y comparto con tanta alegría.